Vamos a repasar los goles de esta 31ª fecha que comenzó esta tarde. Nos vamos a ver la victoria de Deportivo Merlo, 3-1 sobre Patronato de Paraná. El primero de los goles, Ramiro López, a los 6 minutos de cabeza, le daba la apertura del marcador al equipo de Ferraresi. El segundo, otra vez, sí, el mismo. Ahora con la pierna derecha, nuevamente Ramiro López. Se jugaban 8 minutos y ya ganaba 2-0 Deportivo Merlo. A prestar atención, aquí va a descontar el equipo de Marcelo Fuentes. Tremendo remate de Lucas Márquez, el zurdazo y al ángulo. Nada puede hacer Capo Grosso y 2-1 ganaba Deportivo Merlo, descontaba Patronato. Después se llega a esta jugada de tiro libre, Maximiliano Barreiro para poner el 3-1 en definitiva y la victoria de Deportivo Merlo. Volvió el Chulo Riboira a Parque Patricios y ganó Huracán, señores. A 15 del final, Alejandro Quintana abría la cuenta para el globito de Parque Patricios y cuando se jugaba el cuarto minuto de descuento, Mauro Milano llegó para poner el 2-0 y victoria de Huracán sobre Atlético Tucumán. Va para adentro López Macri, señores. Muy linda jugada de Filippi. Centro al área. Se va a Gagliardi. ¡Gagliardi! ¡Gol! ¿De Instituto? A los 10 minutos, sí, a los 10 minutos. Lo hizo otra vez de cabeza. ¡Otra vez Gagliardi!